entrar en tu mirada. Quiero llegar hasta tu alma. Deja quedarme entre tus besos. Oh, Anita, estoy tan feliz de que tú seas mi novia. Sí, Alfonso, yo siento lo mismo. Me alegro de que estés de acuerdo. Desde el día que te conocí, mi vida ha cambiado. ¿Cómo está la comida? Yo la cociné con todo mi corazón. Ah, está muy rico, gracias. Me gusta tu amor, todos de tus besos. Me gusta bailar con tu amor. Adiós, mi amor. Adiós. Hola, sí. Ya se fue. Puedes venir ahora. Oh, café! Hola, bonita Anita. ¿Cómo estás? Te extraño mucho. ¿Por qué no has cansado mis mensajes anoche? Oh, Rafael, estabas muy ocupada. Extraño no poderte decir buenas noches anoche. Estoy tan contento de que estés aquí. ¿Quieres una taza de café? Oh, Anita. Hizo solo para ti. Oh, Anita, tú sabes todo lo que a mí me gusta. Tú me conoces muy bien. Estoy muy feliz tejiendo en mi vida. Yo también. No sé qué haría sin ti. Yo también. Vamos a tu cuarto. ¿Cómo no, mi amor Rafael? No quiero que te vayas, Rafael. Sí, yo estoy muy ocupada esta noche. Adiós. Chao, Rafael. Oh, Rafael. Doctores! Pero, doctora, dígame ahora mismo, ¿qué pasa conmigo? No te preocupes, muchacha bonita. Vamos a sentarnos, a hablar para que yo te pueda explicar lo que te está pasando. Para empezar, muchas felicidades. Estás embarazada. ¡Oh, Dios mío! Oh. Los resultados están aquí y están excelentes. El bebé está en perfectas condiciones. Ahorita te voy a dar unas listas de cosas a hacer para que estés en la mejor forma para tu bebé. Ejercicios, comida y otras cosas. Pero doctora, no sé quién es el papá. ¿Qué dices? ¿Cómo no sabes quién es el papá? ¿Estás en serio? Hola Anita, tengo mucho que decirte, pero primero, ¿cómo está usted? No muy bien. Tengo noticias terribles. No creo que sean tan malas como mis dos novios. Oh, Anita, estoy bromeando. ¿Qué pasó? No lo vas a creer. Estoy embarazada. ¡Anita! ¡Oh, Dios! ¿De quién? ¿Cuántos meses? ¿Qué vamos a hacer? Quiero que decir es genial, pero es una sorpresa. Sí, pero no sé quién es el papá. ¿Qué, Anita? Mi mejor amiga. ¿Cómo tú no lo sabes? Es una larga historia. Puedo decírtela mañana. Ven a mi casa esta noche. Podemos tener una noche de muchachas. ¿Esta noche en tu casa?
Sí, sí, ven a mi casa. Tú necesitas hablar mucho. Y yo también, porque esta noche voy a ir al restaurante para hablar con Mario y decirle que yo estoy también, que Javier es mi novio también. Paulo, tú sabes bien que no eso no es una buena idea. Sí, sí, cualquiera sea Anita, pero yo voy a hacerlo. Yo necesito ir ahora para alistarme para mi cita con Javier y Mario. Llámame antes de ir a mi casa. Muy bien. Adiós, Paula. Estoy tan feliz de que sacaste tiempo libre de trabajo y tú puedes venir al restaurante. Yo también, Paula. Estoy encantado de ser tu novio. Estamos destinados a ser. ¿Cómo está su sopa? Mi sopa es muy buena. Mi sopa está deliciosa. Venir a comer a este restaurante fue una buena decisión. Gracias, Mario. Yo estoy muy feliz, pero necesito hablar de algo. Oh, Paola. Te viste muy linda. ¡Javier! Estoy feliz. Tú eres mi novia. Siéntase con nosotros. Ah, gracias. ¿Quién es el...? Yeah. Adiós, Anita. Perdóname. ¿Estás bien? No te ves bien. Oh, perdóname. Sí, estoy bien. Gracias por ser tan dulce conmigo. Para alguna tan bonita como tú, vale la pena. Gracias, eres un caballero. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Rafael. ¿Cuál es tu nombre? ¿Belleza? Me llamo Paola. Qué bonita es... tu nombre, me encanta. Rafael, ¿quieres venir a mi apartamento conmigo? No me siento muy bien. Yo normalmente no invito a nadie a mi apartamento, pero hoy es un día diferente. Sí, cómo no. Venga conmigo. Hola, Paula. ¿Sabes quién está llamando? Estoy en camino a tu casa ahora. Estoy en cinco minutos, no estoy tan lejos. Estoy molesta porque no respondes, pero estoy emocionada para hablar contigo de todos modos. Todos modos. Llámame pronto. Chao, por ahora. Hola, ¿alguien está en casa? Paula, tú necesitas comprender que Alfonso no puede saber que yo tengo un amorío con Rafael. Si Alfonso sabe que yo tengo relaciones con Rafael, mi relación con él va a terminar. Sí, Anita, yo comprendo, pero no estoy jugando con dos muchachos. Tú no puedes hablar tampoco, tú tienes dos novios también. Sí, pero no estoy embarazada. Estoy jugando, eso era malo. ¡Oh, un perro! No quiero hablar contigo más, Paula. Este es un gran grupo de amigos. Nadie tiene que preocuparse de nada. Anita va a recuperarse muy rápido. Ustedes pueden visitarla cuando quieran. Ella no tiene nada. Solo tiene un par de golpes. Tiene un brazo roto, una pierna rota y unas costillas rotas. No es nada. Doctora Teresa, ella es mi mejor amiga. Y usted dice que no tiene nada y todo lo tiene roto. Me preocupo mucho. No se asuste. Estoy bromeando. Ella no tiene nada. Solo unos frescos. Ella puede irse a la casa esta noche, pero tienen que tener por el momento estar con ella. Sin embargo, tenemos que asegurarnos que ella estará bien. Pero tengo otras noticias. ¿Qué es? ¿Qué es? Quiero saber todo lo referente con mi amor. Ah, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi Anita? Anita, ¿puedo decirles? Dígale rápido, doctora. Anita está embarazada. El bebé estará bien y el papá es...